Y cuando ves, por ejemplo, una comunicadora como Viviana Canosa que se arroja con una frase, agradezca, señor presidente, que no le prendemos fuego a la Casa Rosada, ¿qué sentís? Es una pelotuda. Claro, ella habla como si tuviera 15 años, pero no sabe que hay mucha gente que le dice, ¿por qué te vas a cagar, nena? Y terminarla. Lo veo todo desde otro lugar, mi amor. Tengo 84 pirulos. Entonces no ni me gasto en decir nada, porque es darle credibilidad de algo a cierta gente que no, a mi modesto criterio, no lo tienen, no me interesan para nada.